Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos uno especial y un poquito raro. En esta ocasión solo voy a enseñar un coche. Esto se debe a que por fin he encontrado un coche que llevaba muchísimo tiempo buscando. Como veis, es una miniatura de la marca Gisval. Tiene el típico blister de Gisval. Y bueno, supongo que los más entendidillos ya habréis visto que se trata de un Ford Escort World Rally Car. Vale, este coche es muy especial para mí porque mi familia tuvo un Ford Escort exactamente el mismo modelo que este y era un coche que me encantaba. Entonces, claro, pues estuve mucho tiempo buscando la miniatura pero nunca la encontré. Y encima encontrar la versión de rally, pues sabiendo lo muchísimo que me apasiona el rally, pues en fin, me parecía que se merecía un vídeo ella sola. Como veis, es un modelo en 1.64. Y el blister, pues básicamente viene la descripción aquí de Gisval, una serie de precauciones, metal, lo de la Comunidad Europea, todo eso. Esta parte es toda un papel, esta parte es plástico. Y bueno, aquí vemos que pone Gisval, miniaturas en metal, y aquí también Gisval, miniaturas en metal. Y aquí nos viene un abre fácil, pone abrir por aquí. Así que vamos a usar el abre fácil. Vaya mierda de abre fácil. Vale. Bueno. Aquí tenemos la miniatura en detalle y estoy viendo cosas que ya me están gustando bastante. Tiene enganche para remolque. Esto no tiene mucho sentido en un coche de rally, pero bueno. Como casi todas las miniaturas de Gisval, le podemos abatir las puertas. Y se ve el interior. Los detalles están muy, muy, muy bien hechos. Se aprecia a simple vista. Las ruedas son muy chulas. La publicidad es muy chula. Está basado en el coche del World Rally Car de 1998, diría yo. La publicidad está muy, muy, muy chula. Está muy bien hecho. Me encanta cómo le han hecho los faros traseros. Son igualitos a los del Ford Escort, con su spoiler. Aquí, bueno, es una lástima que no le hayan podido poner el logotipo de Ford, porque eso ya hubiera sido lo más. Los faros están muy bien hechos, en plástico, como casi todos los de Gisval. Y por debajo, pues nos pone, evidentemente, Ford Escort, Gisval y fabricado en España, Made in Spain. Los bajos están muy bien hechos también. Y bueno, como siempre, vamos a comprobar la suspensión, que la tiene, muy dura, pero la tiene. La amortiguación, que también la tiene. Y la velocidad, que como podemos observar, pues es bastante más que aceptable. Todo el coche está realizado en metal, excepto esta pieza de aquí abajo, que es plástico, obviamente. Creo que ya le fastidia una puerta. Empezamos bien. Y bueno, pues como podéis observar, la miniatura está muy, muy, muy chula. Y lo de las puertas abatibles, pues mola bastante. Para ser unos 64, la verdad es que son bastante caras, pero bueno, todas las de Gisval lo son, así que es lo que hay. Vamos a cerrarle las puertas, que ahora creo que sí que se las he cerrado bien. Y ahí tenéis esta preciosa miniatura de un Ford Escort World Rally Car de 1998. Bueno, como el vídeo me iba a quedar un poco corto, pues quería enseñaros de lo que es capaz este Ford Escort World Rally Car. Aquí tenéis la versión de 1998. Ahora mismo estoy jugando al videojuego Gran Turismo 5 de PlayStation 3. Y así os puedo enseñar un poquito el rendimiento de este coche. Vale, aquí vamos ya. Lo primero os voy a mostrar, vale, parece que la instrumentación de este no es que esté muy bien realizada, así que vamos a ponerlo directamente desde atrás. Bueno, aquí lo tenéis, su parte frontal, su parte trasera. Como veis, es un coche que se conduce muy bien. Me voy a pegar una leche porque ha acelerado de más.
se recupera enseguida. Y como veis, es un coche que sinceramente va muy bien. La verdad es que su versión de verdad, que también la he conducido, iba excelentemente y me gustaba mucho. Puesto que estamos hablando de un coche de rally, había que enseñarlo en un circuito de tierra. Vale, ahora justo me he empezado a comer todo. Vamos a ver. Bueno, aquí lo tenéis sobre superficie. Como veis, va un poco, pero es que estoy acelerando bastante. Va muy bien también sobre superficies forestales y pedregosas, como puede ser el campo. Fijaos qué saltos, fijaos qué frontal. Esto me pasa por mirar para atrás en una curva. Ahí tenéis el frontal. A ver, ahí lo veis. La verdad es que es un coche precioso, lo mires por donde lo mires. Y bueno, como estamos hablando de un coche al que le tengo tanto cariño, y sabéis que mi deporte favorito es el rally, y que dentro del rally lo que más me gusta son las pistas de nieve, pues prácticamente grabar esta parte era obligada. Así que os voy a poner aquí una vuelta completa con el Forescore por medio de la nieve. Aquí sí que me voy a esforzar, así que probablemente no me estrelle. Lo de antes, bueno, daros cuenta que tengo la cámara delante y quieras que no, te pones un poquito nervioso. Qué recuerdos de cuando grababa bien jugando con Josemi, ese bonito canal que no vio nadie. La verdad es que este coche se comporta magníficamente bien en cualquier clase de superficie. Puede ser tierra, puede ser nieve, especialmente en asfalto. Obviamente, antes de empezar a jugar, le he cambiado las ruedas y le he puesto unas de nieve y le he puesto la suspensión dura, claro. Ay, me di. En rally es muy importante usar el freno de mano, como habéis podido observar, y yo creo que ya debo estar cerca de completar la vuelta. Sí, de hecho ahí veo la meta ya. Vale, y ahí lo tenéis con versión fantasma y todo. Hasta aquí el programa de hoy, donde hemos visto este precioso Forescore World Rally Car de Bisbal a ritmo de Gran Turismo 5, al que además se le abren las puertas, como podéis observar. Y bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.